Estamos a nada de que llegue la Navidad y en todas partes del mundo ya se siente el aroma de estas fechas en las que el amor y la paz se hacen presentes. Sin embargo, así como hay un sinfín de buenos sentimientos, siempre hay excepciones y una de esas ocurrió en Kiev, Ucrania, en donde dos hombres disfrazados de Santa Claus se dieron en la Merry Christmas. De acuerdo con Pásala, la pelea entre los Santa Claus ocurrió luego de que una niña de 5 años prefiriera a uno de ellos por su forma de hablar y hacerla reír, por lo que el otro se enceló y le reclamó. Poco después de tomarse la foto con la niña, el Santa Claus enojado se acercó al gandalla y le comenzó a decir algunas linduras, hecho que provocó que ambos se enfrascaran en una discusión que se transformó en un auténtico intercambio de puñetazos. Este inusual suceso provocó que algunos testigos captaran en sus celulares la peculiar pelea entre los trabajadores de Santa Claus en plena vía pública de la capital de Ucrania. DeSan señaló que el pleito callejero subió de tono al grado que uno de ellos se quitó gran parte del uniforme rojo para soltar uno que otro puñetazo a su rival. Medios locales informaron que ambos Santa Claus fueron remitidos a las oficinas de la policía de Kiev, para ser atendidos pues los dos presentaron heridas en los ojos y fracturas en los pómulos. No cabe duda de que la imagen de Papá Noel al otro lado del mundo puede tener muchas variantes, sobre todo en los países más fríos del planeta. Con información de Pásala, DeSan y Publinius, fotos de Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.